B al cuadrado sobre A al cubo, todo el cuadrado, ¿cuánto me da? Entonces lo primero que debo hacer es calcular las potencias. ¿Qué hago aquí con las potencias? Se multiplica, entonces me quedaré aquí A la 4 y aquí también se debe multiplicar. ¿Me queda en el denominador cuánto? B a la 6 al multiplicar, como lo tenemos acá. Pasemos al otro término. B a la 2 a la 3, multiplico, vuelvo y me queda, o me queda aquí B a la 6. Y en el denominador, aquí tengo 1, 1 por 3, me queda a la 3. Todo elevado a la ¿qué? A la 2. ¿Qué encontramos acá? La multiplicación de dos fracciones. ¿Cómo se multiplica en fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría en el numerador? A la 4 por B a la 6. A la 4, B a la 6. Y en el denominador, B a la 6 por A la 3, se escribe primero el A. Me queda A la 3 sobre B a la 6. ¿Todo elevado a la qué? A la 2. Entonces, ¿aquí qué encuentro? Que hay una división. ¿Qué hago con los exponentes? Se restan. Recuerden que cuando se divide, se restan los exponentes. Entonces, A la 4 dividido A la 3, ¿qué me queda? A la 1. ¿Y qué encuentro acá? Que tengo tanto B a la 6 en el numerador como en el denominador. Ahí se pueden cancelar. O aplicando la misma propiedad me quedaría B a la 6 menos 6. O sea, B a la 0. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces se elimina. Siempre acá, B a la 6 se cancela con B a la 6. ¿Qué me queda entonces solamente? A. ¿Elevado a la qué? A la 2. Entonces vuelvo y multiplico 1 por 2. Me queda A la 2. ¿Me dice entender mis queridos?